Una de las tradicionales actividades de las fiestas patrias en Punta Arenas corresponde a la fiesta criolla. La actividad organizada por la municipalidad comenzó a funcionar el martes en el Parque María Betty. Son más de 160 puestos que ofrecen comidas típicas, artesanías y juegos. Nosotros acá estamos vendiendo completos, anticuchos, choripanes, papas fritas, bebidas, tenemos café, tenemos de todo. ¿Cómo han estado las ventas hasta el momento? Bien, bien, bien. Ayer y hoy buenas, muy buenas, la verdad que sí. ¿Hemos visto la cantidad de público también que ha llegado? También, también. Al principio es como siempre, a las 2 de la tarde uno entiende que estamos en el 18, la gente festeja y después tipo 4, 3 y medio, 4 se vienen. La verdad bastante bien, hoy tenemos bastante gente más que ayer. Ayer estuvimos con el clima ahí nomás, pero hoy sí ha llegado bastante gente y la venta bastante bien. ¿Qué estás ofreciendo tú? Tenemos anticuchos, tenemos choripanes, tenemos choripán completo, juguito, bebida. Recién está como repuntando, ¿para qué vamos a andar? Ahora llegó harta gente, así que esperamos que hoy sea el día de. ¿Vale? ¿Qué está ofreciendo usted? Anticuchos y choripanes. Los precios son de 2.000 a 3.000 pesos más. ¿Cómo ha estado el movimiento? Había mucha harta gente, pero lenta la venta, pero ya empezó como hasta ahora a mejorar. Una masiva asistencia de niños, jóvenes y adultos ha tenido esta instancia. Aquí pasándola muy bien. ¿Qué le pareció hasta el momento lo que he visto? Bueno, todo bueno, harta seguridad y bien. Bien por la familia, que está toda tranquila. ¿Cómo encuentra que ha estado el clima? Ahí nomás, con frío, pero bueno, no faltan las ganas. El clima se ha portado súper bien. Estamos compartiendo acá en el parque nuestras queridas y felices fiestas patrias. ¿Cómo ha sido lo que ha podido ver? Muy bueno, y ya llevamos dos premios ya ganados, así que ha estado muy bueno los juegos y la entretención para todos. ¿Qué les parece este panorama para las fiestas patrias acá en Magallanes? Muy bien, y el panorama ha sido excelente porque hay juegos, hay para venirse a servir algo, hay de todo un poco de recreación para la gente magallánica. De aquí estamos disfrutando del 18 en las fiestas patrias, con harto anticuchito empezando. ¿Qué le parece esta instancia, Parque María Betty, la cantidad de gente? No, excelente, siempre todos los años ha sido lo mismo. Lo bueno que le está favoreciendo el clima a los muchachos que se sacrifican por cocinar. Así que todo bien, esperar que se pase todo bien nomás. La fiesta criolla se desarrollará hasta el domingo. La entrada es liberada y el horario de atención es entre las 14 y 21 horas.